el no parece que apuesta a cambiar el sistema para buscar nuevos jugadores, sino más bien al contrario. Busca volver a la raíz del 1. Es que como y un juego mucho... que es más lento que el 2, que tiene los puntos se parecen más al 1 y tal. Viva el presidente. No sé si van para coger a la gente que aún no había abandonado el 1. Venga, vamos a sacar... Pero nostálgico. Yo qué sé. Ahora, el 2 por desgracia tiene este vicio con que se está ha transformado este juego en el juego de... Casi como de te hago un bolón de no sé qué y te reviento todo. Es como que... Mira, en cada parte que hacen, te ponen... Que hacen esto para favorecer a más combinadas, hacen tal para penalizar las bolas y tal y cual. Pero siempre, pero cada vez que lo cambian, si las bolas van mejor que antes. Pero ¿qué haces para luchar contra eso? Si es que es muy fácil. Mira, te ponen los parches... Que los porteros tienen una bonificación extra cuando es concentración de tal, o de la veterinaria. Claro, porque la veterinaria mata cosas. Más cuando hay una bola. Cuando tú te lees los de estos, tú te lees los cambios que hacen, y todo va, supuestamente todo está pensado, todo eso, para que las bolas vayan peor. Pero aún así, aún así sigue funcionando la bola, más que otra cosa, porque es que es pura lógica. Haces una unidad, concentras 4 o 5 pelotones o 6 de lo mismo y para adelante, toma por culo. Ya que tardaron casi un año en cambiar el tema de las coberturas, antes no influían tanto. Hice una remodelación brutal del company. O sea, es que no se parece nada a cómo empezó. O sea. Sí, como empezó. Ahora quitaron también una cosa que me encantaba, que era el tema de la tecnología de frío, que a mí me gustaba mucho personalmente, lo encontraba fantástico. Que se considerara el tema climatológico, pero bueno, al final no... A ver, parece que estaba chulo, lo de las ventiscas, pero pasa con las ventiscas, es que... recuerdo que era, viene ventisca, venga, 5 minutos mirando la pantalla en blanco, a ver quién se atrevía a moverse. Venga, vamos. Porque moverte era el arte. Sí. Era como una pausa. ¿Qué es el arte, no? Moverte de frío. Oh, Pancho. Pero qué interesante era que se atrevieron a hacer eso. Bueno, puede ser que no haya sido tan popular, pero es verdad que era interesante. Eso sigue ahí. O sea, tú puedes hacerte una personalizada y activas tecnología de frío. Sí. Lo que le han quitado es la rotación, como la mayoría de los mapas con grandes placas de hielo. Que en el papel sigue estando el res. Solo hay un Vermatch. Puede hacer algo con él. Joder. Algo pasa aquí. No está con nosotros. Sí, está con nosotros, pero Verma. Viene a ver si el rodeo por aquí con los fenales. Ya están en la gasolina, meto. Ya. Está parpadeando ya en rojo en el minimapa el punto de la gasolina. Sí, quizás lo que hacen es como hacen ellos. En vez de atacar directamente con un pelotón de pedal, espera a tener 2. O 3. Balas por detrás ya. Necesita un pelotón. Esto se acabó. Tropas disciplinarias a la espera de órdenes. Nos están matando. En busca del enemigo. ¿Qué pasa, macho? Nos ataca con fuego de infantería. Son disciplinarios. No lo veis. Los Strafniki están listos. ¡Es de atacar! Pacho nos saca metralla ahora. Está esperando que yo con la metralla de mierda le haga todo. Qué puto que eres, Pacho, ¿eh? Ya es muy temprano lo que llore. No, es que me molesta mucho que sea así. Sabes que mi metralla ahora no vale para nada. Pero ahora sí, no eres capaz de sacar nada. Que las piques, pero tampoco son malas, ¿eh? Suprimen mucho y tienen alcance. Sí. Sí. Es hora de irse. Que no bien, bueno, eso, claro. Claro. El Strafbat espera órdenes. Y ese carro es que te va a tiempo acercarte, hombre. Me quedé dándolo todo. Este es tu trabajo. No me meto.
nos voy a meter en la casa, ¿vale? Ya, me meto en la casa. La comandancia soviética ahora tiene un hospital de... El enemigo ha tomado nuestro sector de suministro. La metralladora es... Pues eso, para los que estáis entrando en el directo, la idea es jugar con aliados para que nos revienten los alemanes y ver qué coño hace la otra gente jugando con alemanes, que nosotros no estamos haciendo. Porque últimamente jugar con alemanes es un dolor de muera. Últimamente, esa es la idea de jugar con aliados. Mucha metralladora. Me han dado uno de 12 que ha venido morteras, porque... Sí, sí, lo estamos tirando morteras. Comandante, me cojo uno de los 120 cuando tenga dos puntos, empiezo a tirar morteros. Eso es lo que estaba pensando, que tengo el de tácticas de defensa que trae la Duska y los morteros del 120. Si tú te lo quieres coger, cógetelo tú, dime la idea. Yo tengo punto y medio ahora. Y tú me digas. Mi base está como mortero, ¿eh? Si no tienes tú, ya te lo quito. Es que hacemos lo mismo. Están inmovilizados. Estoy haciendo un alijo combustible, señores. Munición, pero cuenta más. Totalmente de acuerdo. Dime, bueno, me falta todavía un cuarto. ¿Te lo vas a coger tú o me lo cojo yo? Lo cojo yo. Lo coges. Se queda aquí más que al de Cowboys. ¿Te vas a hacer una defensa o algo? Pues mira, se está concentrando acá, ¿eh? Ahí, en esta metralla hay que bajar la meta en cuanto tenga. No me deja sino avanzar a... Vienen todos para acá. Por un efectivo saca mortero de 120. Sí, saca mortero ya de esta casa, porque nosotros tenemos las pelotas. En marcha, pelotón disciplinario. ¿Te va a hacer un bósforo o algo? Amigo mío, mira, es que yo lo cubro todo con la batalla ahora. Ya no hay casa. La valiente infantería ha hecho el sacrificio. ¿Pero bajo la casa, Romer? ¿Qué ha hecho, tío? La carguita. Mierda, aquí un pelotón. Ingenieros listos para intervenir. Mira lo que viene aquí, mira lo que viene aquí. Toma, todos muertos por ahueonao. Ok. Acá hay que retirar eso. Adelante. Lo construiremos. Los hombres están listos. Es hora de irse. Con fuego de infantería. Me dejaste botado acá, chiquito. No botado más, no llores, por favor. No, seré, es que empieza la partida. Te estoy diciendo que me dejaste botado nomás, o sea. Como brilla el amor, como brilla el amor. No te nota que haya afecto, cariño, eh. Deja lo que dice. Estoy tirando la granada de mortero aquí a la MG de la estrella. Si necesita humo, dilo. Yo pensé que tenga que colarme. Tira humo aquí. Hay una metralla de la defensa o alguna cosa, un bobo. ¿Qué te duele? Cállate, Irisa. No veo ninguna metralla. Ahí está la metralladora. Pero espera, ¿qué? Es lo que teníamos combustible, chicos, y ahora no tenemos nada. Que me duele no tener ni un puto combustible, que llevamos en el... Oh. Un minuto 10 que no tenemos combustible, eso.
Tarde, espero que... Bueno, se va a ir. Que... Es que Lugo tiene un retardo, lo sabes. Ya lo sé, ya lo sé. Ingenieros en camino. Es una picadora. Ahora. Ingenieros en marcha. Voy a pasar una gasolina, aunque necesitamos más munición, pero no tenemos mucha gasolina. Uno y ya lo demás. Mira. Una Duska, que no son mis favoritas, pero voy a hacer una. ¿Una Duska o una Shuska? Una Shuska, ¿no? Shuska. La Duska es la. Shuska es la ametralladora pesada. La no tiene antitanque. Significa. No tengo antitanque, el loco. ¿Oíste, milico? Si no tiene antitanque, échate atrás. Échate atrás. Ven, no me echa atrás, coño. Ven a romperle el motor a esta. O sea, yo le rompo el motor, tú lo destruyes, lo si queremos. Estamos ahí, está, el motor roto. Pero yo no estoy ahí. Estás solo, milico. Estás solo, te estoy diciendo, si no puedes. O sea, hace dos segundos teníamos este combustible. Ala, no, no, no. Cañón de asalto SU-76 listo. Ya lo reventé, chavales, y dejo de ustedes adelante. Ataquen ahí. Les pido a granada ahí. ¿Hay antitanques bellos? No, ha retirado. Está retirado, yo lo retiré. Cuidado, médico. Un pedador. Quiero estar médico ahí. Te lleno un búnker. No, no le voy a las cargas, no me voy a molestar. No, reviento los bosqueros 120 sin gastar munición. Me gusta. Ahora ya que estamos. Está tirando granadas, ¿eh? Mira el cabrón, mira, el antiaéreo lo hizo ahí. Los raquetes, la picadora. La picadora. Vaya, por la picadora no he retirado los pelotas. Han muerto los Strandiki rompiendo de este. Da igual, no se pierde gran cosa. Vale. ¿No viste una mina? Anda que el alcance que tiene la Shuska. Me parece un puto. Mira, hasta a la ametralladora. Sí, el bombardeo ese. ¿Qué nos irán montados con eso? Tío, ya está, ya. En dos proyectiles me la ha reventado. Madre mía, tío. Sí, otra cual. Sabía que te han pedido como 320, pero sí, sí. No, es que. No, se me fue mucho ahí porque tienen minas. Vamos a verlo. Están sacando los. Van a sacar tanques pesados pronto. Voy a cruzar el puente y romper otro. Hay una ametralladora aquí. Y lo otro que he visto es un generador. No he visto nada antitanque. Voy a ir con la Duska al centro a dispararle a la antiaérea. Vale. Sí, sí, sí.
Susca, Susca, ya puta. Le da más un 76, ahorra tiempo. Ahí, ya. Desde aquí, metal, y me sobra. Le doy justo aquí. Vale. Bien. Hay un cat. Tengo un monstruo de 120. Ahora me hacen dos monstruos de 120 a la vez. Sacando un catius. Yo lo que quiero ver es lo que hacen ellos. No te digo lo que hacen ellos. Raqueten. Raqueten en retirada. Mira, ve lo que le queda de vida. Doblando nada con. Con los monstruos de 120. Y ahora lo que dura. Hace también, por favor, disparo. Me parece que tiene más alcance. Cuidado, el raquete. Sí, lo veo, lo veo. Panzer 4 se está sacando. No, mostró el siguiente. Sí, sí. Qué humillo. Y adiós. Si es que da esta pena, ¿vale? Es que yo por eso dije: ¿Puedo por el edificio? En la base. Ponerlo en la base. Sacando un catero. Muy bien. No hicieron nada. No, ¿qué te dije? ¿Estás? Mira. Mira esto que es. Lo veo. ¡Hostia, un Brumbar! ¡Oh, mira un Brumbar contra mi Shu! ¡Mira, fe! Muerto. Voy a sacar en la base. Cuidado, ten cuidado, ese antitanque. Oh, mierda, mi antitanque. Oh, no. ¿Qué hace ahí? Mira, se ha botado. Sí, camarada. SU-76 en marcha. Toma, se mata el capitán. No sé cómo la escapó. Necesita que demolamos algo. ¿Necesitabas fuego de apoyo? Avancen y ataquen al enemigo. ¡Vamos, conductores en combate! Aquí, ingenieros, vamos para allá. Mira eso, ¡Ingenieros! Sí, sí, sí. Hay uno. Hay uno tirando bengala. Yo tiré esa bengala. No, eso es el otro del comando está aquí. Oye, tienen tres raquetes, cuatro, no sé, tres raquetes y mi antitanque. No la pongo porque me va a explotar a mí. Yo viendo concentrado, tienen abajo, ¿alguno habéis cogido B4? ¿Por qué? Te lo dije. Yo me puedo abajo. Coger B4, sí, yo me puedo coger B4. Me he cogido B4. Nuestra valerosa infantería ya puede contener los vehículos blindados enemigos. No, ahora te digo, Pedro. Tienen todas las bases aquí. Y ya me he cogido el comandante de B4. Excelente. Los hombres están listos. Serán los primeros en avanzar contra el enemigo. Bien, allá vamos. ¿Necesita que demolamos algo?
Toma. Le robo el. Ya que él me robó el mío, yo le robo el suyo. Ya que se retiró, sé exactamente dónde está, así que ahí le tiro. Mira a Brumbar, lo estaba reparando aquí, era infeliz. Abre la infantería, abre la. Ábrela, que la está haciendo todo. Ya. Sacaron pantera. Primera línea, hombre. Artillería. Lanzamos explosivos. Fuera de aquí. Es una orden. La muerte no puede hacer ahora mismo. Bombardeando. Ya no lo cañón de tan quemado. Camión lanzacohetes en camino. Mata. Necesita que construyamos algo. Oh, bastardo. Acá. Tropas disciplinarias a la espera de órdenes. Objetivo para el B4. Me tiro al médico directamente. Me tiro al antiaéreo que ya llega. Cuidado por el lateral, milico, Pacho, el del centro, voy para allá, pero está dentro. Los aviones antitanque están listos para actuar. Tengo la pasada antitanque, si se atacan con tanque, me avisa ahí. Penitenciario. ¿Mi campeona? Papá. Ahí. Tengo artillería de esta de 152 milímetros. Estoy disparando a ese médico. Estoy disparando con. Ah, sí, estoy tirando a ese milico. Estoy tirando ahí con el B4. No doy cuánto. Con uno ahí y con el otro. Tengo dos B4 ya. Y tengo lo que decía, la pasada antitanque va allí, metal. Ah, es una pasada, no se la viendo en la vuelta. Ahí va. Claro, es que ese es el bombardeo de IL-2, ese es otra cosa. Ya, pero era por el B4 por lo que lo cogí. Creo que tiene mucho antitanque ahí, Pacho, ¿eh? Buah. Ya lleva 9 bajas, una primera andanada. ¡Vámonos de ahí, que están sufriendo bajas! Los IL-2 esperan órdenes para destruir el blindado enemigo. Esperamos órdenes. Visión no hay por aquí, ¿verdad? Sí, cabrón.
Creo que hay un elefante aquí. Yo tengo una artillería fuera del campo, hasta de ciento... no sé cuánto. Estamos perdiendo suministros ante el enemigo. Venga, no. Hay uno aquí. ¿Qué necesitas? Navy siento que tengo una andanada de 152 millones que seguro que lo peta. Destructor de tanques SU-85. Checaron el romántico, ¿eh? Hay un vacío. Digo que tiene una radio, ¿no? Mira. Me tiro a la pantera. Se tiraba ahí un par de titán que a la pantera. Se queda ahí. A ver si oh, tienen un. Tiene un cañón de titán que acá. Uno de los tochos. Vale, muchísimo aquí, me tendré que ayudarles. Todo el mundo se ve. Haz todo lo que puedas por ahí, yo voy para que con ellos. Mira lo que hay aquí atrás, Metal. Si lo puedes pillar por detrás, lo ves en el centro. Sí, sí, voy para allá, no creo, no creo que los pille. Tiene otro que tengo que recorrer. ¿Vinieron todos a por mí, en serio? No sé, no sé. A por mí, también. Tírate, retírate. Ya no puedo montar el bot. Oh, oh, no, no, ya no. No, 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 ahí está el Tiger. Ha pillado el aéreo. Le rompo el motor al otro. Venga, a ver. Dale. Ya le tira de carga. Ya, motores rotos, motores rotos. Tengo una correcta, correcta. Protegida. Motores rotos. Oh. Motor. Hemos perdido uno de nuestros vehículos blindados. Todos los motores están rotos, eh. Joder, perro. A ver qué trabajo me iba. Están todos rotos los motores, pero salieron vivos. Bueno, que lo pillas tú, raro, que lo pillas. Venida de la zona sobu. Le rebota todo. Es que fíjate, es que eso es lo que hace el Dust Tiger. Correr a la base. Vamos a tirar el Dust Tiger, está. El tanque más caro, el más exponente, para mira, que puedas correr a la base. Ya te puedo, tío, ya no lo vamos ya. Vale, no le ha hecho daño. ¿Y qué te ha hecho a él, a ti? Uy. Revientan los tanques que están aquí. Ah, no, ok. No, mira cómo va eso, mira cómo va eso. Ya, pero... demasiado, uy. Las fuerzas enemigas intentan capturar nuestro territorio. Cuidado por aquí, infantería. Ya en medio si tienes algo para mandar. Mata a mi infantería. He perdido dos pelotones. Persiguiendo el... Estoy perdida. Persiguiendo un sueño. Podemos desplegar un nuevo SU-85. Voy a coger ese raquete que está ahí. ¿O te lo quieres coger tú? Cógelo, cógelo. Pacho, toma el combustible, que sea, boludo. Estoy dejando minas por aquí. Genial. Vuelven a entrar con tanques. Aquí está un tanque tocado. Tira el avión aquí atrás. Tengo un cartucho aquí abajo. Tengo un cartucho aquí abajo. Tengo un cartucho aquí abajo. Tengo
acá, tío, son para acá. Que para atrás. Le cojo el cañón. B4 al Panther 5 que está reparando. Tengo que tener visión. Visión hay aquí ahora mismo. Aquí mira, Jack Tiger, con visión. Me venga la sobre el Jack Tiger. Oh, coge el cañón de mierda. Jack Tiger, en visión. Venir aquí. Se jodió. Catiusa está por esa estantería, cuidado un poco. Voy de esa por ahí. Estás dando pacho con artillería, contra artillería a tu. B4 al Jack Tiger, está aquí. Pacho, ten cuidado, sí, que te rayas. ¡Hostia! ¡Hola! ¡Qué rápido se me muere la mierda! ¿Cómo crees? Creo que viene ahí. ¡Joder! Destructor de tanques SU-85 preparado. Llevo dos SUS allá abajo. Ya está ahí que le está cayendo dos veces. Muy bien. Wow, qué bueno, tiene que pierde el. Bien, perdió uno. A ti, ahí. Qué bien, qué buen aguante se tiene. Qué bueno aguantamos ahí, Pacho. Muy bien. A ti, esto es. De ellos, será que ya apuntando. Pasada antitanquelista, si ves el Jack Tiger se lo puedo firmar. A élite contra los penales. No, vete aquí. Uy, qué buena ley. Veo el Jack Tiger. Lanza por él. Visión aquí tenéis. No. Cuidado. Ya. Hicieron otro pack. ¿Dónde? Le dos sobre el Jack Tiger. Yo estoy bombardeándolo. El enemigo ha destruido uno de nuestros. Lo pilla.
a salir con mi subjeta. Ni una puta vez, tío. Claro, sí, que lo ¿con qué te lo van a atacar? Pues a ver, ¿con qué te lo van a atacar? Te mando a reparar alguna artillería de fuera del mapa o algo. Cuidado, cuidado, Pacho. El Strapa te espera. Cohetes ahí al centro. No. Que me da lo mismo, una vez que me da lo mismo, con penales, con barato, no mucho. ¿Eh? ¿Te quieres hacerme atacarme con el este para que me gane dos estrellas? Paso a la servidora. Es que da vergüenza, man. Te rompo el motor a eso. Rompo el motor. No, no se rompió. No se rompió. Wow. Esta es la Tiger. Cogió el pack de nuevo. Ok. Joder, que me dispara el culo. Voy a por él, voy a por él. Cuidado. Búnker ruso, ¿eh? ¿Te imaginas con algo del juego? Mira, ¿no? No tienes que estar ahí arriba. Capturaste ahí, voy a tirar bengala. Sí. Ingenieros, minad la carretera. Volemos esos tanques. Ahí reparando por aquí algo. Hay un autobús ahí, no te va a dar Katiusa, creo, pero por si acaso muévelo. Joder. Cuidado, echa para atrás. Vosotros están jugando bien, están defendiendo bien el ataque, no se lo pillamos, pero. Lo que hacen es esconderlo. Brumbar por el otro lado, meter. A la bola y granadero Panther de sí, hay marca tuya. Estamos perdiendo vehículos. Qué buena artillería esa. Tira el Katiusa, tira el Katiusa. Mete el Katiusa. Esperamos órdenes. ¿Cuántos Katiusa? Pégale otro. Bien, se murió. ¿Todavía está el pack ahí? Sí, todavía está el pack ahí, pero ahora me lo cargo. No te puedo sacar, es que lo tuve. Difícil lo hago yo. No le cae. Han hecho un pack, le tiro con el B4 ahora ahí. Dale. Parando ya. Mortero, voy allí, en infantería. Mortero, meta, retira el mortero. Cuidado, ten cuidado. Tira el mortero 120. ¡Hala! ¿Cómo le dio ahí? Y ese está huyendo. ¿Alguna
aquí, cuidado. ¿Qué están haciendo ustedes por ahí? ¿Necesita tropas de pantalla? ¡Vayan a buscar al enemigo! ¡Vamos, Strapniki! Hay que encontrar al enemigo. ¡Katyusha, listo! Pasada antitanque de nuevo. Tropas disciplinarias a la espera de órdenes. El pack sigue ahí. ¡Ah, tío, el puto pack! Weón, es que impresionante como... Lo estoy tirando, pero no caigo. No había visión igual, pero bueno. Si me dais visión, le puedo tirar. Tiene dos estrellas. Hemos caído a 100 puntos. No me mandé. Bengala. Vale. Te lo voy a decir. Ahí está, bengala. Espérate, estoy con el Jack. Bombarderos antitanque en ruta hacia el objetivo. Está construyendo otra más. A ver. No, 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 están todos los packs destruidos, parece, ¿no? Sí. Ya los destruyeron todos. Cuidado, Katyusha. ¿Necesita algo? Katyusha, ¿qué es esto? Cuidado, este. Cuidado para atrás. Destruí su base. Aquí, enemigo, aquí. Ok, va. Tengo que cargarlo en el cuarto. Ya ven bien. Ah, mi, ¿qué pasó con el Katyusha? Lo reventaron. Lo dije. El mío yo lo he apartado. El mío lo reventaron. Destructor de tanques SU-85 preparado. Hay que hacer una estrella, ¿eh? Tenemos la del medio, pero no creo que va a durar. Tenemos tres, las tres players. ¡Qué spam! ¡Qué spam! Hay cuatro aquí. Mira artillería ahí. Basta con los sub, me estás con los míos. Yo tengo uno. Va, cuando lleguen los míos, avanzas con ellos. Me entran. Toma. Sigue, sí, sigue la mierda. Sigo avanzando, ¿qué tal? Mira mal aunque sea la metralladora esa, tío. Yo ahora que tenés con los cohetes. Acá tú. Le tiro bien a esta wea. Thank you.
agua, tío. Algo que mate a eso. Yo le tiré al diario ahí. Voy a ver tu catucha. Robert, saca eso de ahí. Quita la picadora si puedes. ¿Quién tiró eso? Yo no. Quita la picadora si puedes. Estoy atacando al otro lado, no estoy viendo ahí. Te va a reventar la picadora, te va a reventar todo. El enemigo solo tiene 200 bien. Cuidado que tengo artillería. Tengo para tirar la artillería antitanque esta, el avión. Aquí le he petado un obús y estaba bueno antes. Ya, pero no lo tenía antes. Ahora cuando lo tenía. ¿Tenéis para ver lo que hay aquí? ¿Algún avión o algo? Mira, bengala. Ah, no se ve ahí. Mírala ahí. Brumarese, Romer. Ya, voy a poner. Mira, una artillería ahí. ¿Dónde hay? Con tres estrellas la mierda. ¡Hostia! Sí, el Conis, sí, pero eso hace rato estos Conis por ahí. Sí, yo ataqué recién para tratar de matarlo, pero no, es que no. Me falta media hora. ¡Al trabajo, soldados! Ya habéis marcado ahí. Eso es artillería que hay. Tiro artillería ahí donde habéis marcado ya todo. Ingeniero Rosas parrando órdenes. ¿Necesita que construyamos algo? Este edificio ya está hecho. Dios, otro pack aquí. La hostia. Ya. Yo también le tiro aviones. ¿Qué tipo de artillería le tiraste a esto? A toda la artillería. ¿Tiene artillería de tanque esta o de...? La acabo de tirar, se la ha tirado al cabrón este, pero se ha movido cuando se la ha tirado. Me lo habéis dicho, lo hubiera tirado yo un... Tengo dos en el centro, ¿eh? Estoy llevando la tecnología. Te rompí motor, ¿eh? Tú que tienes listo, que avanza. Da visión, que hay un tanque y medio herido. Mira todo esto. Infantería. Esto está súper tocado, eh. Estoy artillería aquí atrás. Acá tienes aire de infantería. Piensa que no me la voy a tirar encima. No se da cuenta que soy ruso. Pues me mete que no tira encima, me da igual. Cuidado, el Valentine. Está zumbando. Hay un Jet Tiger ahí. Mira esto como va tocado, tío. Ah, lo matamos. Oh, bien. Uy, mira cómo está. Dame visión que lo reviento con la aviación. En televisión, yo te puedo tirar una bengala, ¿eh? O hacer intento de tirar una bengala, ¿eh? Tírala. Tire bengala. Tira atento, a ver si cae. Me metan pasos. No, estoy en ello. No veo la bengala. Están cayendo bengala. Mira,
cuidado, ya está aquí también. Cañón de asalto. El atón disciplinario penitenciario está recibiendo órdenes. Tome ese sector para el alto mando. No, 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 no. Avísame si se ve el tanque, no lo veo. Le tiré la bengala ya. Ya, mira, mira, mira. Ahí está, ahí está. Cuidado, se está moviendo, lo he tirado, pero se va a mover. Pero ¿cómo se puede mover? ¿Cómo lo pueden reparar tan rápido? No está lo reparando, ¿no? Ah, pero que ese avión, yo pensé que te había sacado el artillería. No, no, me he pillado este por el B4. Puedo tener el B4 y... No, no, pensé que tenía el otro, tío. El otro es tan efectivo. Ya, ya, ya. Tan pero... bueno. Sí, no, pero claro, no se puede tener todo en la vida. Así es. Yo lo quisiera todo. Tiene un Panther ahí. Necesita un pelotón suicida. Hay un sector en peligro. Tengo que recuperar este de arriba. Ya. No la metí ahora, centro. Viene por mí. Mira todo esto, mira todo esto. Joder, lo que tienen aquí. Ten cuidado. Revienta ese cabrón. Uno menos. Le reparo el sub que se ha quedado vacío. No, es que estos cabrones están aquí. No, si no tienes operativo que dispare aquí. No, venga, está cargando todavía. La victoria se nos escapa de las manos. Solo nos quedan 50 puntos. Vamos, niños. No paren de destruir sus bases. Lista para combatir. Sí, ten cuidado. Bombarderos antitanque en ruta hacia los. Estoy perdiendo la. Tú se tiro corto ahí. No, tú te metas ahí. No pases de ahí. De abajo, chicos, mandar algo. Pero puedo, tienen aquí un Conning Tiger y un Pantera. En medio de arriba. Ya, ya, pero no, no la vamos a tener infinito. Estoy dando a este cabrón. Tírale con lo que sea, metal. Servicio. Al enemigo le vale. Quedan 100 puntos. Vienen lo de minas, lo de arriba de minas. Le tiro avión ahí para neutralizar el que esté tomando esto. Oh. Quita la estrella de arriba. Las fuerzas enemigas están neutralizando un sector. No arriba no va a quedar abajo. Le tiré. Tiro bus aquí, mental infantería abajo. Están tirando aquí. Estoy apuntando aquí arriba, metal. Muchas cosas de aquí en medio, abajo tiene que haber poco. Quizás la de abajo. No, abajo está ahí. Mirad, aquí, abajo aquí hay tres. Todo. Aquí hay tres. Aquí hay dos. Ahí. Aquí hay dos. Manden algo por medio. Ah, tiene el cañón. Tiene el cañón. Yo le disparé al cañón.
jodió todo eso. Se toma el medio. Jodido, bien jodido, Captura, milico, te voy a tirar más artillería ahí. Tira, tira, tira. Excelente, la artillería está. Buena. Toma. A la mierda todo, tío. Bien. Sigo tirando artillería. Sigue tirando artillería. Muy bien. Joder, qué buena, entrada le hicieron ahí. Qué buena entrada le hicieron ahí. Excelente. Más a ver, medio. Vamos, que no tomen el centro. Arriba, no, puedo, no puedo hacer nada con el centro, tengo que guiar arriba. Me encargo del centro. El IL-2 saturará la zona con bombas antitanque. Oso. Dale, dale, no, dale, no. No, le tiro bien al centro. Al enemigo solo le queda. Le viene el mío, ¿no? ¡Hala! Joder, ¿cómo te tiró eso ahí? ¿Cómo te zumbo? Hemos perdido una dotación. Sí, ya Tiger aquí está tocando mucho los huevos. B4, B4 aquí, por favor. Voy a tirar pecala. B4, justo aquí, aquí. Tiene el Bye. Es increíble que logres tomar el punto igual con el avión y todo, picándolo, Parece increíble, tío. No para de mandar infantería al centro. Igual que la se ha perdido otro vehículo en defensa de la rutina. Mantener abajo, yo puedo mantener arriba. Tomando el centro. Tenemos dos estrellas y pronto la de tres y no me matan a la gente. Está sacando Panzer 4, no hay que hacer. Voy a hacer un spam de Panzer 4, vamos ahí. Tomadas las tres estrellas. Al enemigo solo le quedan 25 puntos. Victoria está. Tengo una cara de decirle GG a los desgraciados, pero es que estoy guardando. Está jugando muy bien. Estamos aprendiendo mucho. Le juegas de puta madre, lo haces todo bien, pero. Pero son alemanes. Pero espere igualmente porque son alemanes. Que no, broma. GG, ahora sí. Muy bien, se han concentrado eso, han usado muy bien los rumbas. Pero eso lo hemos fichado. O sea, nosotros nuestro mejor día podemos jugar así de bien. Y no recuerdo haber jugado así de bien mucho con alemanes. Todo bien concentrado, todo ataque de esto, todo enchufado, pero. Sí. No, y me daba risa porque Robert me decía, toma ahí abajo que seguro que no hay nadie. Con Steiger, Tiger. Han amasado bien tropa, han atacado junto y concentrado. Y aún así han perdido. ¿Y de qué sirve? Claro. Y nosotros no es que juguemos todos los meses. Sabemos jugar, pero no jugamos con aliados nunca, prácticamente. ¿Sabes? Madre mía, mis sectos no han parado de disparar. Pero los sectos, tú y yo, Pacho, debo reconocer que jugaste muy bien con tus sectos, ¿eh? Entonces, la moraleja de la partida es que no vale. No vale, nada vale esforzarse con jugando, con alemanes como nunca, pierdes como siempre. Pierdes como siempre. Esa es la moraleja. Lo que he matado y lo que he perdido. Yo me he hinchado sobre todo de perder tropas. Que bueno, mejor dicho imposible. O buen soviético. Sí, señor. Claro. Bueno, está bien, está bien. Baja enemiga con un sexto 89. Oye.
En fin. Bueno, yo voy a dejar y voy a atender a la familia. Solo he perdido 89, brutal. Están esperando ahí. Los british, que la mí son muy de... Ve tú que te partas la cara que yo iré para pa rematarlos, ¿no? Que los soviéticos, así fue la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos se partieron el lomo contra los nazis y luego llegaron los británicos, los americanos, para decir con Normandía qué chulos somos, que somos los mejores. Bueno, niño, otro día más. Venga, luego. Partidaza, partidaza. Sí, bueno, partidaza. No. Gracias por pasaros, chicos. Un abrazo. Que vaya bien el año. Hasta luego.